Bueno, al parecer sí, para todos es jodido este carro. Sigamos. El regreso, Master Chief. Ese tipo yo sé que es bueno en estos carros. Seguro me lo va a quitar, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Yep, me lo quitó. La verdad, con este carro creo que todo el mundo es malo, nadie se anima. O bueno, él lo hizo. Vamos a ver qué pasa. Oh my God. Y de hecho yo ya había salido mal. Pero bueno, como les digo, con este carro casi nadie es bueno. A ver cuántas carreras aguanta este. Señores, estoy aquí esperando y esperando. La verdad, creo que este va a ser un video corto porque realmente nadie, pero nadie se anima a hacer carreras ni por apuesta, ni por el carro. Cuesta mucho, el carro es muy difícil, creo. ¿Quién sabe? Aquí vamos con otra. Es que simplemente... Yo no entiendo este carro. La suelto todo el tiempo igual. Algunas veces salgo, otras veces no salgo. Realmente es súper complicada esta cosa. Pero por lo que veo, la mayoría tiene el mismo problema. Así que no me preocupo. Sigo igual. Siempre hago 6-9. O 6-8 alto. Wow. Se arruinó la engine. ¡Come on! Hey, estamos ya en el evento de Supercharge. Ayer ya no tuve tiempo de seguir corriendo en el de BMW. Estoy afuera de mi casa esperando que caliente mi carro para trabajar. Hay un super frío que me tiemblan los dedos. Da igual, vamos a correr. Oh, ok, volvió. Screw. Vamos a poner los 250. Si le sube es un macho. No, no le subió. ¡Demet! Tronó dos veces. Tronó dos veces el cambio. Vamos a ver, screw. 7863. Damn. Este es el setup que les pasé. Es más, este es el mismo carro que les pasé el setup en un video. Por ahí está. 1668. Cobra ayer.